Acuario, bienvenido a tu lectura mensual, la del mes de octubre. Mes importante, hay muchísima energía, en casi todos los signos ha salido grandes cambios, grandes movimientos de energía. Te recomiendo que veas el último vídeo de la lectura lunar, ya viene marcando toda esta tendencia. También te recomiendo que vayas viendo los vídeos de las lecturas lunares del mes de octubre. El día 1, es decir, mañana, tenemos luna llena, día 1 de octubre, gran lectura lunar. El día 31 de octubre vuelve a ser luna llena, por lo tanto es luna azul. En Halloween, Samhain, se termina un año celta, iniciamos otro año celta, bastante importante. Y bueno, también te recomiendo que veas los vídeos de tu signo ascendente y tu signo lunar. Si no los conoces, en la descripción del vídeo hay un enlace que te pondrá en contacto con Planetitas Estrella. Ella es una gran astróloga y te puede guiar. También te puede hacer la carta solar y la carta astral. Es genial. Pero vamos a ver tu signo de forma energética con el tarot. Y para ello vamos a empezar con la numerología, con el tarot de los sueños encantados de Lenormand, ¿sí? Busca el significado en Google o en algún libro que tengas de numerología. Este será el número que te acompañe durante este mes. El número o los números. Vamos a ver. El 12. A otro signo le salió también el 12. No recuerdo cuál, pero busca el número 12. Si lo reducimos a un número, da el número 3. Por lo tanto, busca el 12 y el 3. Los pájaros, comunicación abierta, directa y clara. Dejamos esta carta aquí, que nos dará más información con respecto a la lectura generalizada que vamos a hacer ahora con el tarot Illuminati. Bueno, vamos a ver. Tres de bastos. Algo va a saber venir, algo va a llegar. Lo que va a llegar es as de bastos. Acción. Si hasta ahora estaba todo un poco frenado, algo parado, no te preocupes. Viene acción para ti. Movimiento. Actuar. Llevar a cabo. Si es porque a ti te cueste, tranquilo, tranquila. Habrá quien haga que te muevas. O bien, si estabas esperando el momento o la oportunidad, llega en este mes de octubre. Apertura a la acción. Reina de copas, siete de bastos, rey de copas, as de oros, tres de oros, reina de bastos, seis de oros, caballero de copas, la luna y el caballero de oros. Te salen muchas copas y muchos oros. Mucha acción, mucha emoción. Probablemente si te sentías apagado emocionalmente, tengas un despertar emocional. Aquí tenemos masculino y femenino con las copas. Junto con esta carta de la comunicación, una comunicación abierta, directa. Acuario, signo de aire. Pero es curioso porque tiene su jarra sosteniendo algo, soltando aguas. Fíjate, es que es curioso. Las copas simbolizan signos de agua. Tú eres signo de aire, pero es interesante cómo se asocian las copas a contener algo. Vas a tener una comunicación con alguien. Si estabas soltero o soltera, vas a conocer a alguien o ya conoces a alguien que te interesa mucho. Ya se ha dado más o menos el interés por ambas partes. Por tu parte hay mucha más comunicación todavía. La reina de copas es una reina que suele ser más emocional. El rey de copas lo es, pero la reina suele esperar a contestar. La reina de copas contesta, el rey de copas pregunta, solicita, habla, comparte.
Vas a estar en una situación en la que vas a comunicarte, vas a hablar, vas a ser el que busque la comunicación, la que busque la comunicación. Se acabaron para ti las dudas internas, las luchas internas, ya no quieres más incertidumbre en tu vida, terminarás con ello. Por lo tanto, si tienes alguna duda con respecto a alguien en el ámbito sentimental, lo mejor es que le preguntes. De hecho, vas en camino de ello. Si estás soltero, soltera, alguien te gusta, te interesa, conocerás a alguien que te interesará o alguien que ya conoces, vas a ir a por esa persona. Si estás casado o casada, una relación estable, vais a estar mucho más comunicativos, más unidos. Ideas que habíais tenido, que habíais querido llevar a cabo, en este mes de octubre tenéis la oportunidad de llevar a cabo esos proyectos en conjunto. Juntos vais a estar bastante intuitivos, ¿eh? Vais a estar bastante perspicaces, os conocéis muy bien el uno al otro, por lo tanto os vais a complementar muy bien para llevar a cabo esos proyectos. O bien finalizar proyectos que estaban atorados. Viene un equilibrio económico. Si estabas inestable, vienen a proponerte una oferta de trabajo, un proyecto el cual te va a ayudar a que te estabilices económicamente. Vas a saber que te conviene y que no, pero vas a tener miedo. Tanto si estás soltero o soltera buscando a alguien, o yendo a por esa persona, o que esa persona venga a ti, vas a tener miedos de que te mientan, que te engañen. No te preocupes. Puedes tomarte tu tiempo para pensártelo, por supuesto que sí. Si hay algo que no te acabe de gustar o no te convenza, no digas que sí de buenas a primeras. Tómate tu tiempo para pensártelo, tienes tiempo, pero este mes viene a darte un empujón en la comunicación para crear algo bien. Una asociación, una sociedad, o bien llevar a cabo proyectos en conjunto e iniciar una relación sentimental. Pero todo viene desde hace un tiempo, viene proyectándose desde hace un tiempo y en este mes de octubre viene a concretarse, viene a crearse, viene a hacerse realidad lo que tenías en mente. Y además se te van a ocurrir más ideas, más cosas, vas a tener ganas de seguir avanzando. No lo vas a hacer rápido, deprisa, te vas a tomar tu tiempo, Acuario, te vas a tomar tu calma, es curioso, ¿eh? Pero te vas a tomar tu calma para hacer tus cosas. Lo que no quiere decir que sea un mes paradito, no. Porque vas a tener... Es que es un mes en el que se mueven mucho las energías y todos los signos están muy intuitivos. Algunos más, otros menos, algunos de una forma, otros de otra. Pero tú vas a recibir señales, sobre todo en lo que son las comunicaciones con personas, redes sociales, incluso que estés navegando en la red y que veas algo y no sabes por qué, pero te resulta una señal, hazle caso, porque te va a ayudar a equilibrarte. Son informaciones que te vienen, que bueno, ayudan a que, gracias a tu intuición, sepas descifrar. Va a ser un mes tranquilo y calmado, no de grandes alteraciones, sí de ir haciendo poco a poco, pero ya empezar a darle un empujón a todo eso que quieres que salga hacia adelante. Cosas que estaban estáticas, por miedos internos, empiezan a avanzar. Lento, pero seguro. Bien. Vamos a ver con el oráculo de Isis qué más te viene. El sol naciente, otra vez de nuevo, a muchísimos signos les sale el sol naciente. Ver un nuevo amanecer, nuevo ciclo, nuevo proyecto, nueva etapa, nueva época. Algo que querías que saliera a la luz, sale. Algo que querías que se viera, se ve. Algo que querías que avanzara, avanza. El nudo de Isis, estabilización energética. Si te sentías inestable, ese 6 de oros que te salía en la carta de tu situación... significaba que se estructura, se reequilibra tu vida, se reequilibra tu energía. Entras en un mes en el cual tú vas a tener una calma, una tranquilidad, porque esos proyectos que quieres que salgan a la luz o esas situaciones que quieres que avancen en tu vida lo van a hacer.
no con extrema rapidez, sino paso a paso, que es como mejor se pueden hacer las cosas, y eso va a ayudar a que te equilibres. Lo dice tanto esta carta, el nudo de Isis, como la del 6 de oros. Equilibrarte. Al empezar a avanzar, las cosas que quieres que avancen, al empezar a tomar un poco de marcha, hacen que tú te sientas estable. La señora de las estrellas, la sacerdotisa de Sirio. Lo que se dé en este mes de octubre, piensa que va a ser un hecho. Va a sentar cátedra. Todo lo que se estabilice en este mes de octubre para ti, Acuario, va a ser algo que va a quedar marcado. No va a haber vuelta atrás. No es malo, es bueno, porque son cosas que se estabilizan, que te ponen en tu centro de gravedad, y son cosas que, de una forma u otra, tenían que ser por destino. Pero todo lo que estaba atorado avanza, sin prisa pero sin pausa, creándote una estabilidad que hace tiempo necesitabas y que ya tocaba que fuese así. Vamos a por las runas. Isa, esta runa nos habla de que todo lo que lleves a cabo, si bien las prisas no son buenas consejeras, esta runa te lo remarca. Por lo tanto, permite que esos cambios se vayan dando, pero de una forma tranquila, sosegada, relajada, sin prisa, analizando bien cada punto, analizando bien cada situación que se recoloque. Todo lo que vayas a llevar a cabo este mes, hazlo primero desde la reflexión, sabiendo bien cómo vas a dar el paso. Si bien tienes esos miedos, la carta de la luna indicaba que tenías miedos, no te preocupes. Probablemente sean miedos que arrastras de esas pequeñas dudas internas. Pero todo lo que lleves a cabo en este mes de octubre, todo lo que avances, que sea desde la reflexión, primero bien meditado. Porque serán cosas que, si están hechas, bien hechas desde el principio, te va a dar victoria con respecto a los obstáculos que hubieras podido tener en un pasado. Es decir, todo lo que tenías atorado en este mes se desatranca, poquito a poco, pensándolo bien, paso a paso. Pero se consigue vencer los obstáculos del pasado y se consigue llevar a cabo con éxito, no sin esfuerzo, evidentemente, pero con éxito lo que quieras llevar hacia adelante. En lo emocional, probablemente la pareja que te pueda parecer tengas miedo, o no tengas claro realmente qué sentimientos tiene, o que tengas miedo a que no te correspondan. Pruébalo, inténtalo. Si no lo pruebas, no sabrás nunca qué respuesta te hubieras llevado. Así que sin miedo, meditándolo bien, pero sin miedo, ¿vale? Bueno, Acuario, espero que te haya gustado esta lectura. Espero que te pueda ayudar. Y como os digo siempre, Acuarios valientes zen, que se os quiere mucho y que sois maravillosos. Estaos atentos a las lecturas lunares. Nos vemos en la próxima lectura. Un gran abrazo.